Bendiciones, muchas bendiciones para todos mis amados hermanos, para todos, todo el pueblo del Señor. Les habla el apóstol Pablo Martínez. Me alegra de estar una vez más con ustedes en una enseñanza, en una revelación nueva, aleluya, de parte de Dios para sus vidas. Y hoy traigo un tema, mire, créame, he estado orando mucho a Dios, meditando y escuchando muchos testimonios. Y hoy quise tocar este punto, este tema, porque me parece, mire, demasiado delicado, muy delicado, pero muy importante para que el pueblo del Señor aprenda y usted no se deje engañar. El peligro de hablar con los demonios. Dios mío, el solo hecho de decir este título ya me preocupa. Me preocupa, pero un montón. Tengo una preocupación grande de ver cómo mucho pueblo de Dios, muchos intercesores, muchos hombres y mujeres de guerra, pastores, ministerios completos, han tomado esto como una enseñanza y una práctica, según ellos, bíblica, del hablar, del conversar, del preguntarle a los demonios cosas. Santo es el nombre del Señor. Esto es peligrosísimo. Y hoy te voy a dar las razones por las cuales esto es peligroso. No es mi opinión. No es lo que yo pienso. Es lo que esto representa. Mire, hay un peligro muy grande. Yo se lo digo porque yo cuando estuve en ese mundo del satanismo, yo podía ver cuántos cristianos dentro de la iglesia quedaban contaminados en el momento en el que el pastor o en el que estaba haciendo una liberación empezaba a conversar con el demonio. Mire, esto de conversar con los demonios tiene un riesgo grande, que a veces los que están haciendo las liberaciones no lo ven, no lo pueden discernir. Satanás es astuto. Satanás, dice la Biblia, que es padre de mentira. Dice que en él no hay verdad. Yo no sé cómo hay predicadores que le creen a los demonios, que le creen a lo que un demonio le está diciendo. Un demonio, óigame bien, está siempre alimentado por la falsedad y por la mentira. Nosotros no necesitamos entrevistar a demonios. Para eso está el don de discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, que es la que te muestra, que es el que te da la verdad. Mire, la Biblia no dice que los demonios nos dirán verdad. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Ese montón de pastores y de predicadores que andan entrevistando demonios no tienen discernimiento. No tienen revelación, porque si la tuviesen, no le estuviesen preguntando ni al diablo, ni a los demonios, ninguna cosa para que supuestamente ellos les digan una verdad. Para eso está el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. El único que nos va a decir la verdad se llama el Espíritu Santo de Dios. Y eso está en la palabra del Señor. Por favor, busque ahí en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo 13. Si usted en una liberación tiene que pedirle a un demonio que le diga algo o que le diga alguna verdad, usted está mal. Mire, usted como hombre o mujer de guerra, de intercesión, como pastor, evangelista, apóstol, maestro, profeta, lo que tú quieras. Si tú tienes que hablar con los demonios para que los demonios te digan algo, es porque tú estás mal de discernimiento. Tú estás mal de revelación. Mira lo que dice Juan 16, 13. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice claramente quién es el que nos guía a la verdad. Usted no se deje guiar por un demonio. Es que es una cosa loca. Yo estoy asombrado de ver a pastores, entrevistadores o periodistas entrevistando a demonios. ¿Por qué entraste?
¿Qué hiciste? ¿Por dónde te metiste? ¿Qué haces? ¿Quién te mandó? Hombre, deje de tanta tontería. Eso se lo puede decir claramente el Espíritu Santo si usted tuviera relación íntima con el Espíritu de Dios, y si tuviese la llenura del Espíritu de Dios, y si tuviese el don de discernimiento, y si tuviese la revelación del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo te lo tiene que revelar. ¿Por qué entró? ¿Cuándo entró? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué puerta se abrió? No te lo tiene que decir un demonio. Eso es ilógico. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora recapaciten, recapaciten. No sean locos preguntándole a demonios para que ustedes supuestamente crean que un demonio les va a decir la verdad. Ay, es que él me dijo que entró así, así, y tú te lo crees, ¿verdad? Ay, es que él me dijo que me abrió esta puerta y tú se lo crees. Mire, yo no necesito que un demonio me tenga que decir cómo sacarlo de ahí, porque yo he oído pastores decirle al demonio, ¿y cómo puede salir de ahí? Mira, tiene que ser la gente demasiado tonta para creerle que el demonio le está diciendo, me pueden sacar así, y así, y así, y así. Mire, qué locura. Evangelio de Juan 16, 13. Para que usted lo tenga claro. Y usted pueda entender que el que le debe guiar a toda verdad, el que le debe revelar toda verdad, es el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque es que hay espíritu de mentira, y muchos predicadores y gente de liberación le están creyendo más a los espíritus diabólicos de mentira que al Espíritu Santo. Mire, yo soy una persona que Dios me usa mucho en liberaciones. Nunca le he preguntado a un demonio, ¿por qué entraste? ¿Cuándo entraste? Nada de eso, bendito sea el nombre del Señor. Nada. La revelación del Espíritu Santo viene a mí y desenmascaro al demonio por la revelación del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad. Y el demonio, al verse descubierto sin encontrar ninguna parte más donde ocultarse, tiene que salir por la autoridad en el nombre de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas, nos muestra todas las cosas, aún en la palabra, bendito sea el nombre del Señor, en Primera de Corintios capítulo 2 dice, antes bien, versículo 9, cosas que ojo no vio, aleluya, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este es el Espíritu Santo, no es el Espíritu del hombre. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el verso 9 es el que más me impacta. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién las revelará? El Espíritu Santo. Es un peligro terrible, muy terrible. Es una cosa de pensar, el ponerse a hablar con los demonios, el colocarse a hablar. Mire, en una liberación, cuando Dios te está usando en una liberación y hay una persona endemoniada, tú empiezas a hablar con el demonio que tiene esa persona y tú empiezas a preguntarle cosas al demonio. Todo el tiempo que ese demonio se mantenga en el cuerpo de esa persona, mientras tú estés hablando con él, ese demonio está intensificando su trabajo y le está haciendo más daño a la persona que está endemoniada. Mientras tú te pones a hablar con él, ese demonio te empieza a distraer como hizo con Eva. Y va buscando otras áreas de la persona para ir a habitar y engañarte y creer que salió de allí. Es lo que está buscando, otra oportunidad mientras habla contigo en la vida de esa persona, otra área donde él pueda afectar, otra puerta donde él pueda permanecer, entrar y allí ocultarse. Tú tienes que saber que los demonios en una liberación siempre van a buscar
ocultarse en otra área del espíritu o del alma de la persona. Ahora, es una tontería que si tú sabes que la persona está endemoniada y te pones a conversar con ella, hombre, tú tienes que entender que ese demonio, mientras esté allí y sepa, ese demonio sepa que ya tú sabes que él está allí, él va a buscar hacerle todo el daño posible a esa persona. Todo el daño posible en su espíritu, en su alma o en su cuerpo. Ahora, por eso es, uno, peligroso conversar con demonios que están en una persona, porque mientras tú conversas con ellos, ellos le hacen daño a la persona y buscan otra área donde ocultarse y engañarte. Ahora, oye bien lo que te voy a decir, es un consejo muy importante. Cuando tú te pones a conversar con un demonio, él ya sabe que tú no tienes discernimiento. Ay, Padre Celestial, alguien tiene que escuchar esto, alguien tiene que entender esto. En el momento que tú te pones a conversar con un demonio, él ya sabe, porque los demonios entienden lo espiritual. Él ya sabe que si tú estás conversando con él y preguntándole cosas, es porque tú no tienes discernimiento. Tú no tienes discernimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no te me adelantes. Yo sé que tú estás preguntando allí sobre el endemoniado gadareno cuando Jesús le pregunta y Jesús habla con él. Vamos a ir a otro punto con ese texto. Y te voy a demostrar que esto no es una práctica constante, continua o algo que Jesús mandó a que hiciéramos. Aquí hay una demostración específica con un fin y un propósito, pero Jesús nunca más volvió a practicar, después de ese suceso, el estar preguntándole a los demonios cosas. Ahora, tú no puedes compararte, yo no me puedo comparar con Jesucristo, bendito sea el Señor, un hombre de discernimiento puro, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Tú no te puedes comparar con eso. Ahora, por estar conversando con demonios, Satanás engaña, los demonios engañan a mucha gente. Satanás sabe que tú no tienes discernimiento por estar conversando con los demonios. El Señor en ninguna parte de la Biblia nos dice que nos pongamos a hablar con los demonios antes de sacarlos. No hay que estar preguntándoles nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que debemos entender de que nosotros, Dios nos ha dado el don de discernimiento, nos ha dado el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de revelación para poder saber esas cosas. Si tú tienes que preguntarle a un demonio esas cosas, es porque en ti carece todo esto. En ti carece discernimiento, en ti carece revelación, en ti carece el don de sabiduría o el don de ciencia que te revela esas cosas ocultas. Por eso dice el texto en Primera de Corintios capítulo 2, verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice que el Espíritu de Dios, que conoce aún lo profundo de Dios, nos revelará, nos dará a conocer todas estas cosas. Es un peligro tremendo. Primero, porque ese demonio, cuando empiezas a hablar con esa persona endemoniada, empieza a buscar dónde meterse, dónde ocultarse para hacerte creer que salió. Y por eso muchas liberaciones son fallidas. Hay pastores que creen que la persona ya fue libre y que el demonio salió. Vamos a ver que el demonio quedó escondido mientras tú hablabas con él. Te lo repito, mientras tú perdías el tiempo conversando con un demonio, preguntándole por qué entró, cuándo entró, qué hace, quién lo envió y todas esas cosas, el demonio está buscando una área donde ocultarse y meterse para después manifestarse. Esa es la astucia de los demonios. Por eso muchos de ustedes no han podido ser liberados.
por falta de pastores que tienen que no tienen discernimiento ni tienen revelación. Y como estos pastores que te han tratado de hacer una liberación no tienen eso, ellos no pueden saber si salió o no salió ese demonio o ese espíritu o esa brujería de ti. Santo es el nombre del Señor. Al no tener eso, al no tener el don de ciencia, bendito sea el Señor, ellos no pueden comprender muchas cosas en tu vida. ¿Por qué tú abriste puertas? ¿Por qué entró ese demonio? Entonces, como no saben eso, ¿sabes qué cometen? El error de ponerse a conversar con los demonios mientras te hacen liberación. Y mientras te hacen liberación y ellos se ponen a conversar con los demonios, ese demonio dice: mira, si me llega a sacar, primero voy a hacerle daño a esta persona, o voy a buscar cómo afectar otras áreas en su vida. Cuando el demonio es descubierto, tú no puedes perder tiempo, tienes que sacarlo inmediatamente, porque él se va a revelar. Él se va a revelar. No sé cuántos conocen la historia de aquel papá que lleva a su hijo, bendito sea el nombre del Señor, donde Jesús, para que saque un demonio que está en la vida de su hijo. El hijo dice, el papá de este muchacho que está endemoniado, le dice a Jesús: mira, el demonio muchas veces lo coge y lo tira al suelo, lo tira al fuego, lo quiere matar. El padre del muchacho, eso está en Marcos capítulo 9. El padre del muchacho le dice en el versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, y diga a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Mira, dice que cuando Jesús vio a este joven, dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu Santo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mira, Jesús no le pregunta al demonio, Jesús le pregunta al papá del muchacho: ¿hace cuánto tiempo le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, miren lo que dice el verso 24. Jesús no se puso a conversar con el demonio. No. No se puso a hablarle al demonio nada, a preguntarle nada. Dice el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Escúcheme, los demonios no van a querer salir pacíficamente, así que no te pongas a hablar con ellos. Yo un día escuché a un predicador decirle a un endemoniado, al demonio, diciendo: mira, vas a salir sin hacerle daño, vas a salir calmadamente, así que sal ya. Ay, Padre Celestial, cuánta tontería hay dentro del pueblo de Dios con estos pastores locos, estos supuestos liberadores, intercesores. Bueno, qué locura, qué loquera. Mire, usted tiene que inmediatamente ordenarle: sal de él, te vas en el nombre de Jesús. Ahora, tú no tienes que preguntarle ahora: ya saliste, ya te fuiste, tú eres loco. Bendito sea el Señor. Pastores, ustedes se están volviendo locos. ¿Qué locura están haciendo? Bendito sea el Señor. Mire, saque a ese demonio rápido de allí. Porque mientras ese demonio se mantenga allí, todo el tiempo que esté allí, le va a hacer daño a esa persona por tu culpa, por estar conversando con demonios. Ahora, la segunda razón por la cual tú no te puedes poner a conversar, a hablar con demonios, porque es peligrosísimo, es que si tú estás haciendo una liberación y allí hay más personas, o sea en la iglesia o en la casa de una persona, allí hay más personas y tú estás conversando con el demonio, ¿sabe qué está haciendo el demonio? Astutamente se le está pasando a otras personas sin que ellos se den cuenta. Y se está metiendo por sus sentidos, por sus ojos,
por sus oídos se les está metiendo. ¿Por qué? Porque donde estás haciendo la liberación y estás conversando con el demonio, tal vez hay gente débil en la fe, gente que también está contaminada, gente que también en ellas hay operatividades diabólicas. Al tú conversar con ellos, el demonio te tiene distraído. Te tiene tu atención puesta en él mientras él está transfiriéndose a otra persona. ¿Tú crees que el diablo es bruto? Santo es el Señor. Si la Biblia dice que cuando los demonios salen, andan buscando lugares secos donde habitar, andan buscando reposo. Ellos andan buscando cuerpos. Mira lo que dice Lucas. Vamos a Lucas para que puedas entender lo que el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 dice. Cuando tú conversas con un demonio, él está buscando otro cuerpo, otra persona, otro depósito donde él meterse, y astutamente se meten y tú no te diste cuenta. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo número 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale. Cuando sale, anda por lugares secos buscando reposo. Ahora, en este caso, este no encontró un lugar. Por lo tanto, regresó al cuerpo donde estaba antes. Se volvió a meter otra vez. Santo es el Señor. Pero yo soy testigo de ver liberaciones que han hecho otros pastores. Y cuando veo que están conversando con los demonios, me preocupo. Y puedo ver cómo el demonio tiene distraído al pastor o a la persona que está conversando con él. El demonio ha atraído su atención y lo tiene hechizado sin esa persona darse cuenta. Y puedo ver cómo el demonio está transfiriendo espíritus inferiores o subordinados a él en otra persona, para después él irse allá y supuestamente haber salido. Llega y afecta a otras áreas, y ahí deja comisiones de demonios pequeñas que no se noten. ¿Me estás entendiendo? O sea, mientras tú conversas con ese demonio está abriendo otras puertas, o tocando otras puertas, o infectando otras áreas, y ahí deja pequeños depósitos de demonios en esa persona que no se noten, y eso empieza a crecer con el tiempo y se van a otro cuerpo. Aquí dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, o sea, buscando otro cuerpo, buscando otra persona, buscando otro lugar donde habitar. Ese es el segundo peligro, santo es el Señor, de que esos demonios que están en esa persona se le pasen a otras. Por eso cuando Dios me usa para hacer liberaciones en la iglesia, yo tengo mucho cuidado con las personas que están allí. De acuerdo al nivel de liberación, así yo acepto que estén ciertas personas o solo mis líderes. Y aún evalúo qué líderes pueden estar conmigo en una liberación. No todas las liberaciones las hago en la iglesia, delante de toda la gente en pleno culto. No, porque ahí llega gente inconversa, llega gente débil espiritualmente, llega gente enferma, llega gente que no tenía muchas cosas y sale teniendo un camión de demonios en su vida. Y la liberación, entonces la iglesia va a estar siempre atada. ¿Por qué hay iglesias que están siempre gente endemoniada, líderes endemoniado? Por tu culpa, pastor. Por tu culpa. Porque te pones a conversar con demonios y hacer liberaciones delante de cualquiera. Y esos demonios son astutos. Ellos no se quieren ir. Ellos siempre quieren habitar un cuerpo, porque ellos saben que el único lugar donde tienen reposo es el cuerpo humano. El cuerpo de las personas es el único lugar donde hayan reposo. Lo demás son lugares secos donde a ellos no les gusta estar. A los demonios no les gusta estar. Entonces hay que tener cuidado con estas dos cosas. Cuando usted haga una liberación, no se ponga a estar hablando con los demonios, porque usted está infectando a todo el mundo en la iglesia.
Ese demonio está buscando al más débil por allí mientras conversa contigo. Y se va metiendo en otro, en otro, en otro, y se empiezan a repartir. Santo es el Señor. Y por eso muchas iglesias están en problemas. Lo tercero, el peligro de hablar con demonios, es que si tú te pones a hablar con los demonios, tú estás conversando con un demonio y tú no estás bien. Que por cierto, si estás conversando con un demonio es porque tú no estás bien. Mire, se lo voy a decir así, le duela o haga lo que usted quiera. Si usted está conversando con demonios, usted espiritualmente no está bien. Tú no estás bien. Espiritualmente no estás bien. Careces de la guianza del Espíritu Santo y del discernimiento del Espíritu Santo y de la revelación del Espíritu Santo. Mira, si me quieres escribir lo contrario, estás en toda la libertad de hacerlo. Pero una persona que se pone a conversar con demonios está mal con Dios. Así de plano. Espérate, no te me adelante. Déjame ir a la historia cuando Jesús se enfrenta al endemoniado gadareno y te voy a dar las razones por las cuales Jesús no estaba mal allí. Ese sí no estaba mal. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué Jesús lo hace? Ahora, tú y yo no lo podemos hacer. Esto no es una práctica bíblica. Te lo voy a repetir otra vez. Esto de entrevistar demonios, de hablar con demonios, no es una práctica bíblica en la liberación. Ahora, si tienes una batalla y a ti se te presentó un demonio y te dijo, tú lo puedes reprender, no te pongas a hablar con demonios. Santo es el Señor. Santo es Dios. Mire, ahora, para tú hablar con demonios y preguntarle cosas, santo es el nombre del Señor, eso no es en liberaciones. No es en liberaciones. A mí se me presentó un demonio. Ahora, yo hablaba con demonios cuando yo era satanista. Y déjeme decirle que aún el satanista que habla con demonios sufre. Cuando esos demonios se me aparecían a las 12 de la noche, que me empezaban a comisionar para yo hacer lo que tenía que hacer en el satanismo, yo sufría, mi cuerpo sufría, mi alma sufría, mi espíritu sufría. Te conté de hace unos meses que se me apareció un demonio y me habló el demonio a mí, no yo a él. Él me habló y me dijo, me enviaron a matarte. Yo me quedé callado y me repitió 3 veces ese demonio, me enviaron a matarte. Cuando ese demonio me insistió que yo recibí la dirección del Espíritu Santo, que me dijo, pregúntale quién te mandó a matarte. Y yo le pregunto al demonio, ¿quién te mandó a matarme? Y el demonio sabe que me dijo, pastores que te odian, pastores que tienen envidia de ti, pastores que no les gusta tu predicación, pastores que odian lo que tú estás haciendo. ¿Sabe una cosa? El demonio me dijo, ellos me crearon. Esos pastores que no gustan de ti, esos pastores que te odian, esos pastores que no gustan de tu predicación, esos pastores que se sienten amenazados con tu predicación, que en el corazón de ellos hay odio hacia ti, ellos me crearon. Esos pastores crearon ese demonio y el odio que ellos sentían hacia mí, ese demonio vino a matarme por el odio de ellos. Sin ellos decir, ve y mata a Pablo Martínez, esos demonios sintieron lo que esos pastores y hermanos de otra iglesia sentían hacia mí. Y ese demonio que ellos lo crearon con ese deseo, vino hacia mí y me dijo, me enviaron a matarte. Pero no he podido hacerlo, porque el Espíritu Santo todas las noches te defiende y te guarda. Eso me dijo ese demonio. Pero yo en ninguna liberación me pongo a estar hablando con demonios. ¿Por qué? Número 3, porque si tú no estás bien con Dios, se te van a pasar a ti. Padre de la gloria. Si tú no estás bien con Dios, se te van a pasar a ti. El solo hecho de encontrarte una pequeña puerta, se te meten. Mire, cuando yo era satanista, no se imagina la cantidad de veces que vi demonios pasársele a pastores. Demonios y espíritus pasársele a pastores en el momento que le imponían manos a una persona y empezaban a hablar con el demonio.
y agarraban a la persona y le decían al demonio, dime por qué entraste. Yo no le veo el sentido. ¿Por qué entraste? Eso lo debes saber tú, pastor. Lo debes saber tú. Lo debo saber yo. Claro. El Espíritu Santo, mire, todo hombre y toda mujer que va a entrar en el campo de la guerra espiritual y la liberación debe tener discernimiento de espíritus. Y debe saber por qué los espíritus entraron en una persona. ¿Por qué los espíritus están haciendo esto? ¿Por qué los espíritus están haciendo lo otro? En estos días yo oraba por una joven de la iglesia. Y antes de orar por liberación, el Espíritu Santo ya me había dicho todo. Todo, todo. Yo no tengo por qué preguntarle a un demonio absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando estaba en el altar, yo miré a la joven y el Espíritu Santo me dijo esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Y esta es la causa por la que ese demonio que está ahí entró. Y esta es la razón por la cual se mantiene allí. Y esta es la condición de esa persona. Cuando ya yo recibí toda la revelación, me bajé del altar, llegué a la persona y llamé al demonio por su nombre. Y le dije, espíritu tal, te vas de esta joven ahora mismo en el nombre de Jesús. Mire, eso fue una cosa brutal. ¡Bum! El espíritu inmundo inmediatamente gritó, estremeció a la joven y se fue. Mire, esa joven ahora es hasta el rostro le cambió. Su rostro. Cuando entra al templo, una alegría. Me saluda mi pastor, Dios me lo bendiga, cuando antes entraba con amargura. Y en ningún momento me puse a conversar con el demonio. Desde el altar el Espíritu Santo me empezó a guiar. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y el mismo Espíritu Santo me decía, y haz así y haz así. Mira, y así son las liberaciones. Así. Si tú como pastor, mire. ¿Sabe cuántos pastores le han hecho daño a muchos hermanos en la iglesia que hoy están endemoniados, hermanos que eran parte de grupos de liberación, de oración, pastores que llevaron a esa gente a esas liberaciones y hoy están mal? Hoy esas personas que están mal, sufriendo de ataques de demonios, de espíritus que no lo soportan, pastores que están enfermos, pastores que están mal porque se pusieron a hablar con demonios. Y esos demonios los entretuvieron y mientras hablaban con el pastor se le metían por los ojos, se le metían por los oídos, se le metían a ese pastor por los sentidos. Y ahora esos pastores y esos hermanos que hacían liberaciones están mal. Muchos de ellos están descarriados. Mire, en estos días, wow, qué tristeza. Se me acercó un joven, se me acercó y se presentó. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hijo. Muchas bendiciones. Se presenta, me dice, soy fulano de tal. Le dije, soy el apóstol Pablo Martínez. Me dijo, yo era cristiano. Yo, sí, yo era cristiano. Tengo mucho tiempo descarriado. Yo predicaba, yo era evangelista. Era cantante en la iglesia. Hacía esto, hacía lo otro. Dios me usaba en esto, Dios me usaba en lo otro. ¿Y sabe cuál fue el error de él? Ese. Se le metieron los espíritus. Hoy está descarriado. No se ha podido restaurar. Tiene una vida lamentable. Una vida terrible. Yo lo ayudé hasta donde pude, le aconsejé, lo invité a la iglesia, bendito sea el Señor. Pero cuando una persona, un demonio ya toma una área de su vida y en esa área empieza a dominar y empieza a controlar, esa persona tiene que, bendito sea el Señor, esforzarse demasiado para poder ser liberada. Entonces lo tercero es que si tú no estás bien con Dios y te pones a conversar con un demonio, corres el peligro de que se te meta, de que haya una puerta abierta en ti pequeña, la más mínima, cualquier fisura, y por ahí se mete el diablo, por ahí se mete. ¿Sabes cuántos pastores que están endemoniados? ¿Sabes cuántos líderes de ministerios o grupos de liberación están endemoniados, descarriados, están mal, están enfermos? Cantidades. Ahora vamos a leer, porque sé que usted está esperando eso. Porque muchos sé que me están diciendo, pero usted, ¿cómo dice eso? Jesús se puso a conversar con un endemoniado.
con un demonio. Vamos a mirar punto por punto el por qué Jesús lo hace y el por qué tú y yo no lo debemos hacer. Lea por favor conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Ojo lo que dice aquí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, la tierra de Gadara. Mira, se cree históricamente que esta región de Gadara era una población donde abundaba la brujería, la hechicería, la magia. O sea, toda práctica satánica y ocultista en Gadara, ahí en Gadara. Por eso era que el endemoniado gadareno, se le dice gadareno porque era de Gadara, no era que ese era su apellido. ¿Por qué el endemoniado gadareno no podía ser libre? Nadie puede ser libre en un lugar donde Satanás tiene su trono, donde Satanás tiene mayor peso, donde se practica el satanismo, el ocultismo. Santo es el Señor. Por eso es que hay familia, hay gente que me dice, apóstol, ¿por qué no he podido ser libre? Porque donde tú vives, tu familia alimenta esa brujería que tú tienes. Tú tienes que salir de ahí. El endemoniado gadareno seguía endemoniado porque seguía en Gadara. Y en Gadara practicaban toda clase de cosas ocultas. Entonces dice que cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la orilla de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. En esta historia aparecen dos. En Marcos 5, 1 al 20 es otra. Y en Lucas 8, 26 es otra. Pero quiero utilizar esta porque quiero que entiendas por qué Jesús hizo lo que hizo y no nosotros podemos hacerlo. Esto fue exclusivo de Jesús. Se lo repito. Esto que Jesús hizo es exclusivo. Lo hizo Jesús porque era necesario en ese momento, mas no es que debemos nosotros practicarlo. Leamos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, cuando vieron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice que estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban, oye bien, los que apacentaban. Ahora, presta la atención a esto aquí. Presta la atención. Aleluya. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Vete de aquí. Vete. O sea que aquella gente no estaba alegre de que esos dos endemoniados hubiesen sido libres. Esa gente no quería que Jesús les dañara su negocio de hechicería, de magia, de brujería y de cuanta cosa. Lo que yo alcanzo a entender era que para ellos esos endemoniados era una forma de ganancia. Era una forma de ellos mantener a esos demonios o que sus trabajos siguieran teniendo buen efecto. Ahora, vayamos entonces a Marcos capítulo 5 y miremos lo que nos dice Marcos, alabado sea el nombre del Señor, un poco diferente a lo que nos dice Mateo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Porque claro, la Biblia se tiene que cumplir. La Biblia dice que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tiene que postrar delante de Jesús. Clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mira, es una cosa tremenda. Ahora, entonces, desmenucemos. ¿Por qué Jesús le pregunta al demonio? Solo le hace una pregunta. Solo le hace una pregunta. Y esa pregunta Jesús se la hace en el verso 9 y le dice: ¿Cómo te llamas? Ya. Ya. El demonio le responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Y Jesús, ya al recibir esa respuesta, le dijo: bueno, salgan de ahí. Como los demonios pidieron entrar en el hato de cerdo, Jesús pues dijo: bueno, está bien, váyanse al hato de cerdo. La única pregunta que Jesús le hace al demonio es: ¿cómo te llamas? Ahora, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? Allí es donde tenemos que empezar a desmenuzar, para no tener nosotros que entrar a conversar con demonios. No sé de dónde sacaron eso, no sé quién lo enseñó, quién lo inventó. Por ahí hay muchos conferencistas de guerra espiritual que son unos mentirosos. Son mentirosos, andan enseñando una cantidad de locuras. Téngale cuidado, pastor, téngale cuidado. Así como le enseñé la semana pasada de un supuesto conferencista evangelista que fue a una iglesia y enseñó que a los endemoniados había que darle con una tabla, con un listón de madera, golpear sus carnes para que supuestamente el demonio se ablandara y saliera. ¡Qué locura! Que había que amarrar al endemoniado. Mire el problema que tienen unos pastores en Nicaragua. Están presos. No sé si le dieron de 23 a 25 o 30 años de cárcel al pastor y a como 5 líderes, porque algo pasó. No se sabe si ellos quemaron a una mujer haciéndole una liberación. La quemaron. O la mujer cayó en la hoguera que ellos tenían allí y se quemó toda. El asunto es que están esas dos hipótesis, pero muchos están diciendo que era que el pastor estaba diciendo que el Señor le dijo que había que quemar a la mujer para que se quemara el demonio y no ella. Y no corrieron con la fortuna de que la mujer no se quemara, la mujer se quemó. Así que eso no era de Dios. Lo que hicieron no era de Dios. Entonces, hay muchos conferencistas, evangelistas, pastores, no sé qué más, enseñando estupideces, locuras, cosas que no son bíblicas. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús le pregunta al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado responde: Legión, porque somos muchos. Cuando leemos el final de lo que los gadarenos no querían a Jesús allí, cuando vieron aquello, tuvieron miedo. Mire, lo que Jesús estaba tratando de hacer era de que esa gente supiera qué eran
esas cosas que había en ese hombre y a quién ellos sirven. ¿A quién ellos sirven? Los gadarenos servían a la brujería. Los gadarenos servían a la hechicería, a la magia, a las cosas ocultas. Y mucha gente cree que estas cosas son buenas. Entonces Jesús les dice, mira, les voy a mostrar en realidad a quién sirven ustedes. Para que no sigan diciendo que esto está bien y que esto es bueno y que esto agrada a Dios. Ustedes no han escuchado a los brujos decir, mira, yo hago esto en nombre de Dios. Falso, de toda falsedad. Jesús le dijo, bueno, voy a preguntarle al demonio solo cómo se llama para que ustedes oigan lo que el demonio dice. ¿Cómo te llama? Le pregunta al demonio. Me llamo Legión y no me quiero imaginar cómo habrá hablado. Y toda esa gente tuvo miedo y dijeron a Jesús, vete de aquí, vete de aquí, le dijeron. Bendito sea el Señor. Jesús se montó en su barca, dice el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oiga bien, yo me quiero ir contigo, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. Pero dice más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, él no se quedó en Gadara, él se fue para Decápolis, donde él vivía, donde estaba su familia, porque en Gadara, él no pudo ser libre. En Gadara, los demonios que él tenía se alimentaban de los que practicaban en Gadara. Por eso Jesús le dijo, vete a tu familia. Y dice el texto, el 20, dice que entonces él comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios Jesús con él. Bendito sea el Señor. Ahora, hay que recoger eso de las iglesias, por favor. Mire, cuando el pastor, sea su pastor o sea el invitado, el que sea, se ponga a hablar con un demonio, váyase de ahí lo más rápido que pueda. Porque o se te va a pasar a ti, o va a matar a ese endemoniado, o se le va a pasar al pastor. Vete de ahí. Con los demonios no se conversa. A los demonios se les echa fuera. Y hay muchos textos después de esto que Jesús hizo. Jesús no volvió a preguntarle a ningún demonio nada. Jesús le decía, cállate y vete. Bendita sea la gloria del Señor. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo número 35. Lucas 4, 35. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Tómale ahí, subráyalo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estamos hablando de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a leerlo desde el verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Aquí vemos que Jesús no se puso a conversar con él. Ya no le volvió a preguntar a ningún demonio, ¿cómo te llamas? Nada. Solo le dijo, cállate. Ahora, el demonio estaba hablando, ya sé quién eres. Y el demonio le decía, mira, ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Cállate, le dijo Jesús. Lo reprendió, lo regañó. Y le dijo, cállate, sal de él. Y el demonio derribando al hombre en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Salió. Jesús no lo entrevistó. Jesús no le preguntó nada. Jesús le dijo, te vas, cállate. No te ordeno que hables. Cállate y sal de ese hombre. Y el demonio salió. Marcos capítulo 4,
Marcos, vamos allá. Evangelio de Marcos, alabado sea el Señor, capítulo 4, verso 39. ¿Qué dice Marcos 4, 39? Bendito sea el nombre del Señor. Márcalo ahí en tu Biblia. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Estos son dos demonios que estaban alterando el clima. Y Jesús le dice al viento, lo reprende primero, lo reprendió al viento. Y dijo al mar: calla, enmudece, calla. ¿A quién mandaba a callar Jesús? A los demonios. ¿A quién los reprendía? A los demonios. Jesús reprende al viento y manda a callar al mar. Repréndalos al viento y manda a callar al mar. Son dos demonios. Estaban operando la atmósfera, el clima. Habían levantado una gran tempestad. Los discípulos estaban asustados. La nave casi se hunde. Y Jesús le dice al viento: cállate, cállate. Le dice al viento, lo reprende. Le dice: te reprendo. Le dice al viento. Y le dice al mar: cállate. Y dice que todo se hizo calma. Hubo calma, hubo calma. Jesús no se pudo conversar con el viento. ¿Por qué estás así? ¿Quién te mandó? ¿Por qué estás furioso? ¿Quién te agitó así, mar? No, no, no y no. Jesús al viento lo reprende y al mar lo manda a callar. Al mar lo manda a callar. Quiero terminar con la última referencia bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Ojo aquí, porque Pablo no se acercó a conversar con la divina. Pablo no se acercó a preguntarle al demonio que tenía la divina. No, no, no. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué hizo el demonio? Salió. Pablo no le preguntó: demonio, ¿por qué entraste? ¿Hay algún familiar? Demonio, ¿por dónde te metiste? No. Esto desagradó a Pablo y Pablo le reprendió en el nombre de Jesucristo. Y le dijo: sal de ella. ¿Y sabe qué hizo el demonio? Salió inmediatamente. Salió inmediatamente. Ahí vemos cómo bajo la autoridad en el nombre de Jesucristo los demonios tuvieron que salir. Escúchame, esto no es una enseñanza. Lo que muchos pastores y conferencistas y evangelistas y quién más sé yo están enseñando estos disparates. No caigas en esto. No caigas en esto. No te pongas a conversar con demonios. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo hablar con demonios. Ya te dije las tres razones por las cuales no te puedes poner a conversar con demonios. Una, porque mientras conversas con él le hace más daño a la persona y va buscando otras áreas donde meterse. Dos, porque la gente que esté alrededor, mientras ese demonio conversa contigo, se está buscando en quién más meterse. Y tres, mientras conversas con ese demonio, si tú no estás bien, se te mete. Se te mete. Si usted quiere aceptar esta palabra, mire, acéptela. Esto es voluntario. Si no quiere, deséchela. No hay ningún problema. Pero lo que te estoy diciendo, te lo digo con experiencia. Yo fui satanista por 8 años y sé cómo se mueve el mundo satánico, los demonios. Esto no es un juego. Tú tal vez haces liberaciones porque simplemente viste de otro y porque te enseñaron o recibiste un taller o un seminario o una conferencia o porque un día te funcionó echar fuera un demonio y entonces tú dijiste: Dios me llamó a esto. Pero esto no es un juego. Por favor, no tomes esto como un juego.
Esto es peligrosísimo, peligroso. A mí el diablo me ha intentado matar más de 5 veces. Esto no es un juego. No tengas esto como algo sencillo, común y corriente. Estás jugando con las tinieblas, con los demonios y con el mismo Satanás. Y para esto necesitas tener todo el respaldo de Dios, toda su autoridad, todo su poder, toda la unción, toda la santidad. Vivir para Dios, no como cualquier hermanito de la iglesia. Necesitas vivir para Dios total y completamente. Porque la más mínima puerta o posibilidad que le deja al diablo se te mete y hace daño. Juan 10:10. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Así que ten eso en cuenta. Padre, oro por todas estas personas. Señor, que le hayan hecho liberaciones mal hechas. Yo te pido que tengas misericordia. Todo demonio que quedó ahí alojado, porque pastores se pusieron a conversar con ellos y en vez de sacarlos, Señor, ahí los entretuvieron un rato y estos demonios buscaron cómo escapar, escondiéndose en otras áreas de estas personas. Yo reprendo al diablo ahora mismo donde esté metido. Todo demonio, toda secuela que quedó en ti ahora. Demonios que quedaron ocultos, demonios que quedaron allí escondidos, demonios que dejaron depositados en áreas que tal vez tú no sabes que estén allí. Ordeno que salgan ahora fuera en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo ordeno de que te vayas ahora mismo. Estás descubierto. Sé que quedaste ahí oculto. Sé que cuando te hicieron la liberación y te ordenaron salir, dejaste algunos demonios ocultos en esa persona. Brujería, te vas. Santería, te vas. Vudú, te vas. Maldiciones, se van ahora. En el nombre de Jesús, todo hechizo que hayan tirado sobre ti, toda macumba, santería, vudú, se rompe ahora. Demonios, sal ahora en el nombre de Jesús. Está descubierto. La sangre de Jesucristo tiene poder y rompe toda maldición, toda obra del diablo. Ahora mismo yo declaro que eres libre. Alguien grite y diga: cualquier secuela que haya quedado en mí de alguna liberación, ahora se rompe. Demonios son descubiertos y desalojados ahora. Dígale usted mismo: se van de mí en el nombre de Jesús. Brujería, te vas de mí. Cualquier secuela que quedó de ti en mí, se va. Hechicería, santería, macumba, vudú, te vas de mí. Cualquier secuela que quedó allí, cualquier liberación incompleta, ahora mismo Cristo perfecciona mi libertad. Cristo perfecciona mi libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Ahí está, quemando el poder de Dios, llenando tu cuerpo. Siento el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Siento que la sangre de Cristo está destruyendo toda obra del diablo. Siento que la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra del Señor, está ahora mismo echando fuera, sacando de ti todo lo que haya quedado, toda contaminación, todo demonio, todo espíritu, toda tiniebla, toda santería, vudú, macumba, brujería, hechicería, entierros, maldiciones. Te declaro libre. Toda maldición generacional, familiar, ancestral, de la línea familiar se rompe. Enfermedades del diablo, enfermedades físicas, ahora mismo enfermedades mentales, enfermedades emocionales. Tú eres liberado, liberada en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Ahora mismo eres libre. Diga: soy libre. Soy verdaderamente libre. Diga conmigo: y si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Si el Hijo me libertare, Jesucristo, seré verdaderamente libre. Pido el bálsamo del Espíritu Santo que llene todo tu cuerpo. Todo demonio que fue desalojado, todo espíritu que salió, ahora mismo todo vacío es lleno por el Espíritu Santo. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levántalas, levántalas. Y diga conmigo: recibo ahora la llenura del Espíritu Santo en toda área de mi vida, de donde salieron espíritus o demonios, contaminaciones, maldiciones, hechicería, santería, brujería, vudú, macumba, entierros, enviaciones, retaliaciones, contaminaciones de todo tipo. Ahora mismo, Espíritu Santo, llénalo todo. Pídalo, pídalo, llénalo todo.
Llénalo todo. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo. Ahora mismo. Recibe ese viento fresco. Recibe esa llenura. Ahora toca, Espíritu Santo. Trae tu manto sobre ellos. Ahora mismo. Ahora te sanas. Se van los dolores. Estoy viendo milagros. Estoy viendo sanidades. Una mujer en sus ovarios que está siendo sanada. El vientre de una mujer se está desinflamando. Brujería. Veo los pies de alguien que le tiraron brujería. Tiene llagas en los pies. Eres sana. Estoy viendo una persona con problemas en los riñones. Eres sana. Sano. Problemas del hígado. Sano. Sana. Problemas en los pulmones. No podía respirar. Aún cuando empezaste a ver esta predicación, la respiración se te acortaba. Era el diablo que te quería matar. Pero tus pulmones se han venido soltando, tu respiración. Veo cómo inhalas y exhalas perfectamente. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo te cubre. Te declaro en el nombre de Jesús, sano, sana, ahora mismo. Amén. Y amén. Aleluya. Wow. Recibe la gloria, Señor, y la alabanza, precioso Dios. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor me rescató a mí después de estar 8 años en el satanismo. Hoy traigo todo esto para que tú abras los ojos, para que tú seas libre y te armes en el nombre de Jesús y puedas avanzar y mantenerte en victoria. Quiero que seas parte de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación. Por favor, dale al botón unirse, que está allá abajo de la pantalla. Mira, únete, paga tu membresía y envíame la confirmación, tu nombre, como tú apareces en YouTube, envíame tu nombre para confirmar y poderte agregar al grupo de WhatsApp de los estudiantes y enviarte los módulos de las conferencias. Amén. Las conferencias de Guerra Espiritual y Liberación. Ok, mira, esto es muy importante. Porque tú necesitas ser preparado para la guerra espiritual. Estos solo son $10. Mira, $10, eso no es nada. Cuando yo quise montar esta escuela en YouTube, bueno, YouTube me dio varios precios. Porque a ellos hay que pagarles. Esto no es gratis en YouTube. A ellos hay que pagarles. De esos $10, a ellos hay que pagarles. Y cuando yo vi aquello, yo dije, no. ¿Cuál es lo más barato aquí? $10. $10. Usted no se imagina que hay gente que me ha llamado a insultarme por decir deje de estar cobrando por predicar. Yo no estoy cobrando. Mire, no peque. Le estoy dando la información para que no siga pecando. Bendito sea el Señor por ignorancia. Estos $10 no son para mí. YouTube debita de esos $10 para ellos. Es que esto yo estoy utilizando la plataforma de ellos. A mí no me pertenece YouTube. Solo estoy utilizando esta plataforma para poder llegar a ti y bendecirte con todo esto. Tristemente, estos precios los da YouTube. Yo busqué el más bajito para poderte bendecir. ¿Tú crees que preparar un video de casi media hora, editarlo, subirlo a YouTube, preparar un módulo de ese video que se subió, vale $10? No, si yo cobrara por hacer eso, yo cobraría entre 500 y $1,000. Pero mi propósito no es ese. No es hacer dinero. Estos $10 no los cobro yo, los cobra YouTube. Lo que yo estoy subiendo es gratis. El video. Yo necesito cámaras. Esta cámara que me está grabando ahora, este micrófono para poder hacer estos videos, este micrófono me costó casi $100. Casi $100 este microfonito. Esta cámara, bendito sea el Señor, costó casi $1,000. $1,000. Bendito sea. Preparar este escenario para que usted vea algo bonito, algo bien hecho, no costó $10. Estos $10 son un regalo nada más. Más bien, yo creo que la gente debiera de dar gracias. En estos días me habló un pastor amigo y me dice, invitamos a un pastor reconocido de los Estados Unidos, dominicano, y nos cobró 53 millones de pesos colombianos. Estamos hablando casi de 15 mil
o 20 mil dólares para venir a predicar un día. 20 mil dólares para predicar un día. Padre Celestial. Y yo te estoy pidiendo solo 10 dólares, pero no para mí, para YouTube, porque hay que pagar. Más bien, tú estás aportando para que podamos seguir teniendo la escuela aquí en YouTube. Pero esos 10 dólares no son para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, te la dejo ahí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Espero verte en mi próxima enseñanza. Me tocó dar esta explicación porque hay gente que me llama, me escriben al WhatsApp y me dicen ladrón, me dicen que porque estoy cobrando para predicar, y me tocó dar esa explicación. Si alguien escribe en el chat algo así, por favor, usted defiéndame. Amén. Les habló su pastor y apóstol. Muchas bendiciones. Espero verte en mi próxima enseñanza. Va a ser de mucha bendición. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.